Grabando. Atención ciudadanos del mundo, les comunicamos que Pura Boca va a ser cerrado por causas sobrenaturales ya que estos individuos hacían reír a la gente con sus pendejadas raras, baratas y cursis, así que en los siguientes 30 minutos no podrán ver a estos hijos de la más serpentinosa de las mierdas. Por consiguiente, la cerraremos en 3, 2, 1. Hija de ta... ¿Qué dice, amigos? ¿Cómo vamos? Hola, pendejo. Estamos de vuelta con Pura Boca. ¡Wow! Vamos con el video, que se trata de lo siguiente. Exacto, los profesores. ¿Alguna vez en tu vida te vas a topar con alguno de estos jóvenes docentes? Siga. ¿Qué dice, profe? ¿Cómo estás, siempre? ¿Cómo está, profe, de los tiempos? Pasando. Por ejemplo, exámenes, qué bestia. Ah, o sea que ya está calificando. Uf, estás viendo cuánto saqué, profe. A ver. Este es cuarto B, ¿no? Esos son los más vagos del colegio. No te dije eso. Aquí está. ¿Qué veamos? 08. Y ahí no puedo hacer nada, era que estudies. Yo te dije. Profe, se pasa con 5. Traga, ayúdese con unas preguntas. Pero es que el reglamento, pff, no me levanto mis huevos, profe. Ya colítese con 5 puntos. Ya, por el detalle. Por el detalle. Ya, tienes pero 18. Ya muévale, chuchero, muévale. Pero ya, rápido. Ya. Profe. Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Disculpa, ¿cómo es tu nombre? Andrea Cojantaxi. Aquí la clase de literatura avanzada. Claro, claro, solo que últimamente se utiliza esa cosita. Así que, bueno, digo, párate ahí. No, no, del otro lado. Ya, ahora vamos a poner la bibliografía de Napoleón. Así que esto se baila así. Entonces, si es que unimos los 3 puntos, vamos a dar como resultado un triángulo rectángulo que tiene más o menos la forma de un cono de helado. ¿Tienes alguna idea? Sí. No, entonces listo. Vas a hacerme de aquí de este los ejercicios del 1 al 15, los múltiplos de la raíz cuadrada del punto E. ¿Ya? Profe, tengo una pregunta acá, un ejercicio que no puedo. No, no, no me sale. A ver, pero sí es fácil, esa álgebra básica. Ya, yeah, dice. Si tenemos un perro en el punto A y una choza en el 3.25 de pH, ¿cuál es el nombre de la ciudad equidistante complementaria del uso mitótico en la división celular del protoplasma del can y el nombre completo del cuñado australiano del dueño? 7. La respuesta es 7. No, pero igual no te va a servir. Bueno, no creo que alguna vez te pase eso con algún licenciado, ¿no? Si te pasa, pasaría algo como esto. ¿Cómo es esto? Hijo, ¿cómo Hola, estás? Papi. ¿Cómo estás? Gracias. ¿Cómo estás? ¿Haciendo deberes? Sí, pero... ¿tienes pan? ¿Sí? ¡Entonces denme su pan! Ayúdame un deber. Ajá. Verás, desde física. Si tenemos un perro en el punto A y una choza en 3.25 de pH, ¿cuál es el nombre de la ciudad equidistante complementaria al uso mitótico en la división celular del protoplasma del can y el nombre completo del cuñado australiano del dueño? Respuesta 7. No, pero igual no te va a servir. 7. Perdón. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, jóvenes? ¿Qué sucede? Listen, bueno, ya le he visto al Pedro. ¿Cuál nota? Pues ¿cuál nota? ¿Cuál nota? ¿Y vos qué estás filmando? ¿Y vos qué estás filmando? ¿Qué estás filmando? Pedro. Mande, ¿dónde? Ahí está. ¿Dónde está? No sé dónde estará. ¡Ey! ¡Nadie más! Y bien, pues. Durum, dum, dum, dum. Bien, tuvimos un pequeño problema con el oráculo. Murió en Amazonas. Así que esta es nuestra nueva temporada. Y si te gustó el video, dale el ok o si no. El knockout. Y ahí nos vidrios.